Presentamos desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde la Concejalía de Cultura, el Festival de Música Cartagena Podcast Fest, un formato que, como todos los aficionados a la radio y a la cultura saben, está creciendo y está experimentando una auténtica revolución en estos momentos, sobre todo en este momento de confinamiento, pues se ha incrementado el consumo y también la producción en la divulgación, en el entretenimiento, en la comunicación con todo tipo de contenidos, y de ahí que esta iniciativa resulte tan atractiva, ¿no? El realizar este primer festival que se celebra en nuestro país y que va a centrarse en contenidos exclusivos de la cultura en general y de la música en particular. El festival se va a prolongar durante 3 días en los que se va a combinar grabaciones de podcast unidas también por directos y centrados todos en temáticas culturales. El festival se va a celebrar los días 26, 27 y 28 de marzo, una iniciativa de la agencia de marketing Un Punto en Común y la emisora también online Radio Free Rock, en colaboración con la Concejalía de Cultura. Hemos querido que este festival de podcast sea así, haciendo un guiño de la historia al presente, pues el podcast es la radio del futuro. Por eso hemos querido que Cartagena sea el marco histórico y cultural que enmarque un festival de este tipo de características. Y básicamente queremos que esta vez sea el primer festival de España de esta índole, como en el 1925 fue Cartagena la décima ciudad en donde se había una emisora de radio. Bueno, nosotros queríamos también trasladar pues la idea que en un principio teníamos y que estamos desarrollando, y es sobre todo en estos momentos tan complicados que nos, pero intentar pues bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues aunar lo que son distintos sectores, sobre todo el sector musical y el sector cultural, con distintos negocios, los pequeños negocios, los negocios locales y también lo que es el sector de la hostelería y demás, pues tratar de establecer ahí ciertas sinergias y ciertas conexiones, pues para entre todos pues poder tener un poquito de un rayo de luz, por lo menos en esta ocasión.